gure elkartasuna adieraziz berriro ere, baino gaur nola ez bereziki. E, Ulerte zina da, agian zangun nuke, onarte zina da sánchez gobernuak pasaden den ostiralean e, hartutako erabakia. Saharako herriarekin Estatu Espainolak daukan erantzun gizuna sakonariuko eginez, eta horrekin batera e, azaldu baita ere Sánchezek azalpenak zordizkigula Gizarte osoari, Saharako Herriari noski baietzen, baina baita ere eh, azalpenak zordizkigu gizarte osoari, eta azken erabaki honi buelta eman behar dio, hor mezua, argi eta garbi. Señalaba que en día como hoy solo puedo comenzar expresando una vez más, pero especialmente hoy, nuestra solidaridad con el pueblo y con la causa saharaui. Eh, entendemos que con la decisión del pasado viernes, el gobierno Sánchez, Eh, deja sin efecto La especial responsabilidad que el Estado español tiene desde hace décadas con, el, con eh, la situación del Sáhara Occidental y con el pueblo saharaui, toma una decisión sin precedentes en todo este tiempo. Y en ese sentido, además, señalar que debe una explicación, por supuesto, al pueblo saharaui, pero se la debe al conjunto de la sociedad de manera muy, muy especial. Abandona a su suerte al pueblo saharaui con esta decisión. Y yo diría que, que la sociedad navarra no puede sumarse a esta traición, a esta decisión. Pedimos en el próximo pleno, en el pleno del próximo jueves, a la presidenta del Gobierno de Navarra que, en el marco de nuestras competencias, que también lo son, la del pronunciamiento político, mantenga la posición que tradicionalmente ha venido... sosteniendo el conjunto de la sociedad de navarra en este ámbito y en este asunto. Señalar que en la Junta de Portavoces ha quedado hoy perfectamente acreditado la declaración institucional presentada por otros, por diferentes grupos, entre otros, Guero Abay, ha contado con los votos de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Socialista, y la que Navarra Suma ha presentado también en la misma, En, la, en el mismo sentido, eh, quiero expresar la posición de y que la hubiera votado a favor en el caso de que el bloqueo del Partido Socialista no lo hubiera impedido. Es de todo punto esencial, como digo, que en la medida de nuestras competencias, que lo son y no son eh, baladís en la expresión de solidaridad, de afecto y, sobre todo, de apoyo a la causa del pueblo saharaui, la sociedad navarra, nos pronunciemos en todas nuestras instituciones. Otra de las cuestiones a las que me quiero referir esta mañana es, lógicamente, escuchar las voces que ayer pudimos escuchar, por cierto, en voces muy poliédricas, pero eh, aquella que claramente suma el apoyo al sector primario eh, a lo largo y ancho eh, de las comunidades autónomas, de la geografía del Estado, el apoyo al sector primario esencial. en nuestra sociedad, que en estos momentos se encuentra al borde de la quiebra por el aumento de los costes y que se encuentra, por lo tanto, en serio riesgo en lo que vertebra también nuestro, nuestro mundo rural. Más allá de, de los mensajes partidarios, lo cierto es que la situación del sector requiere en estos momentos medidas de choque a corto, medidas estructurales a, a largo. En ese sentido, eh, reseñar que el Gobierno de Navarra estará en el próximo Consejo Agrario con el sector, para trasladar el próximo jueves las medidas planteadas por el ministerio a nivel del estado, pero claramente apuntar a medidas absolutamente urgentes en estos momentos, rebajar el precio de la energía, combustibles y electricidad el eh, acceso a todos aquellos eh, productos que son necesarios para el sostenimiento del sector lo hemos reseñado hace varios jueves en la sesión de control al parlamento ah, la crisis de Ucrania no solo nos afecta eh, en el sentido de Eh, en la carestía de los combustibles que viene ya de largo, que viene ya de antes sino también al suministro, por ejemplo y es urgente también, de fertilizantes y entendemos también que es urgente el cumplimiento severo de la ley de la cadena alimentaria para impedir ventas a pérdidas en ello, como digo, se está trabajando los diferentes grupos en el Parlamento, pero aquellos con responsabilidades en el gobierno foral con refuerzo de recursos, amén de un contacto permanente para garantizar transporte de mercancías y suministros. Por lo demás, si ¿sí tienen alguna pregunta. ¿Qué hubiera votado su grupo a la declaración institucional de, de Navarra? Ah, de Navarra suma? suma. Claramente hay puntos en los que estamos absoluto de, eh, en absoluto, vamos, absolutamente de acuerdo y otros en los que creemos que de una manera muy interesada, partidariamente interesada, se están eh, mezclando situaciones de conflicto que cada una en su ámbito tienen eh, el derecho a la, a la respuesta pertinente. Pero claramente en estos momentos urge la respuesta al sector primario, urge en las medidas que ya he apuntado y sobre todo urge en trabajar en torno a esas dos cuestiones. Eh, el, eh, afectar eh, o, o actuar claramente sobre el encarecimiento del precio del combustible que no repercuta en la producción del primario, claramente también asegurar... el abastecimiento y por otro lado el que la cadena alimentaria se cumpla en todos os extremos la legislación vigente en torno a la cadena alimentaria se cumpla en todos os extremos